nombre es Vera y como pudiste ver en el título del video, hoy haremos un haul de Shein. La verdad es que yo no soy muy fan de comprar en línea, nunca he podido. Incluso con Shein me costó bastante trabajo. No creo que haya sido tanto por la plataforma, sino por mi dirección, que es un poquito medio rara y escondida. Así que yo me fui con una de esas chicas que son como tipo promotoras de la marca y bueno, con ella todos los pedidos me han salido fabulosos. Entonces la primera recomendación que yo te hago es que si tú no puedes realizar el pedido personalmente, consigas a alguien de verdad que te dé confianza, que yo tenga recomendaciones y sin problema. Shein es muy amable con nosotros y nos ha hecho una tabla especialmente para que tú te midas cintura, cadera, los hombros, todo. Entonces yo te recomiendo que con tu cinta métrica de verdad sigas al pie de la letra, pues esta tablita y de verdad no vas a tener ningún inconveniente. Otro punto que va de la mano con el anterior es que a pesar de que Shein nos dé una tabla de medidas, pues cada prenda pues viene de un material distinto y tenemos que entender que también por eso puede variar un poco. Entonces pues tú tienes que conocer muy bien tu cuerpo y la elasticidad de cada prenda para que sepas qué talla elegir. Porque pues obviamente no es lo mismo la elasticidad de la mezclilla que la de la licra o el algodón. Y Shein sí maneja muchísimas calidades de prendas. Y ahora sí, como último punto, yo quiero decirles que he leído bastantes comentarios, tanto negativos como positivos, para la página de Shein. Pero pues seré lo más imparcial posible y en mi caso, desde que he pedido, que es como hace año y medio aproximadamente, nunca he tenido ningún problema con la entrega, con los artículos ni con la calidad de las prendas. Ese es mi punto de vista, espero el suyo en los comentarios. Ya saben que me pueden escribir por Instagram, por Facebook o dejarme pues aquí todas sus dudas. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, este haul va a ser súper rápido, pero pues escogí prendas creo que muy básicas y en especial unas por las que me han preguntado, que son justamente con las que vamos a iniciar. Y son nada más y nada menos que los leggings o mayones, no sé cómo los conozcan ustedes, con este efecto de push-up. Yo pedí uno en verde limón, pedí uno en morado y pedí uno en azul pastel. La verdad es que muchísimas me han preguntado, ¿sí funcionan? ¿Sí se ven? Sí, la respuesta es que sí. La verdad es que si tú pues no tienes un gran cabuz con estos, Virgen Santa. Y bueno, si tienes, se ven muchísimo más. Aparte de que son muy cómodos y elásticos, súper flexibles, la verdad. Yo sí los uso para ir al gimnasio, entonces me gustan bastante la calidad. Porque había tenido otros anteriormente que siempre se abrían de la parte de en medio. No queremos eso. Entonces, fuera de lo estético, que son muy bonitos, los colores sí son como la imagen. Me gusta que vienen por tallas también, no es como la mayoría de los leggings, que son como universal. Estos sí vienen por tallas y pues les doy un 10 de 10. Pedí también dos bodies. Estaban como en la parte de enterizos, déjenme los volteo. Porque la verdad es que yo me probé todas las prendas, más que mostrárselas y pues que ustedes se rían de mi bello cuerpo, pues yo quería más bien exponerles sobre la calidad y todo esto. Todo se los voy a dejar en fotos. Yo me pedí estos dos bodies, uno es gris y uno es en color café. A mí me encanta andar de color café, no sé, siento que es súper combinable. La calidad es muy buena, pero ahí va un tip. Esta es un tipo como algodón y es muy elástica. No es tan justa, de hecho mientras más lavaditas le des, como que más va aflojando. Yo usualmente soy talla M, pero los pedí en talla chica y de hecho me quedaron perfectos. Y se van aflojando de hecho un poquito, entonces si eres talla M pide una S y si eres talla L pide una M y así sucesivamente. Pero pues también les doy un 10 de 10. También me pedí este topcito blanco. Si le ven una manguita más larga que la otra es porque va cruzado como en la parte del cuello. Eso me encantó porque no muchos tops los he encontrado así. Me gusta mucho como que variarle, que no sean siempre rectos. Lo único que no me gustó tanto es que en la página yo lo vi de un color muy blanco y me llegó como en tono mármol. Entonces es un poquito amarillento a mi gusto. Tal vez en pantalla sí se vea blanco, pero en persona no tanto. Y pasa lo mismo que los bodies que les enseñé anteriormente. La tela estira bastante, entonces mi error fue que este sí lo pedí en talla M y me queda muy flojito. Entonces solo por eso le damos un 8 de 10. Y por último, bueno, no por último, porque todavía me falta una prenda más. Pedí un vestido. Yo nunca había tenido como vestidos tan largos, de esos que te llegan casi un poquito arriba del tobillo. Y decidí pedir este que es como en una calidad de licra. Si lo ven, de hecho, pues regresa a su forma.
Entonces, cuando yo me lo probé, me encantó. De hecho, sí es bastante largo. Y de la espalda es descubierto. Me encantó de verdad. Y pues lo pedí también en tono marrón, me parece. La verdad, sí le doy un 10 de 10. Porque aparte de que yo nunca había tenido este tipo de vestido, se amolda súper bonito al cuerpo. No es de esos que te apachurran como tamal, pero sí es de esos que te hacen como que una bonita silueta. Entonces, 10 de 10. Si lo quieren pedir, este sí, en su talla original, por favor, chicas. De todas formas, aquí les voy a dejar las fotos de todo lo que les he estado mencionando. Y por último, pero no menos importante, es nada más y nada menos que este enterizo que yo traigo puesto. De verdad está precioso, aquí les voy a dejar las fotos, ya saben que sí. Me encantó, lo único es lo mismo, es de esta tela como algodón y estira bastante. Entonces, de hecho yo lo pedí en M y todavía quiero mandarlo como a entubar y a recoger un poquito de la parte de atrás porque siento que me queda un poco flojo. Entonces, pues igual, este pídanlo en una talla más chica como recomendación. Y me encantó, este también es como en marrón, es completito. De la parte de la espalda, pues es como súper descubierto, pero bueno, ya lo podrán ver mejor en las fotos. Y pues ya, creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Cualquier duda que tengan de las prendas, me pueden escribir a mis redes sociales, ya saben que tengo millones. Y bueno, pues yo les mando besos y rock.